día muy especial. Pasen por acá. Quisiera agradecerle a todos los que están aquí en esta noche, especialmente porque es el culto en el que vamos a terminar un año y comenzar otro. Es el culto en donde vamos a darle gracias a Dios. Algunos quizás son más creyentes que otros, algunos tienen más tiempo para Dios que otros. Sin embargo, hoy tenemos la gran oportunidad de dar gracias a Dios por la vida que nos ha dado durante este año. Como siempre he dicho, en este año la mayoría de nosotros conocemos a algunas personas que han fallecido. Sin embargo, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, nosotros estamos vivos. Amén. Voy a leer un pasaje de la Biblia muy controversial. ¿Y por qué digo controversial? Porque hay personas que piensan que este versículo fue adherido muchos años después de que el cristianismo diese comienzo. Y me refiero al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que dice así: y por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato de Dios no solamente es hacer discípulos, sino también bautizarlos. Para las personas que están aquí, quiero recordarles, para ustedes que se van a bautizar, que el bautizo no significa una graduación. Algunas personas de repente piensan y dicen, pero ¿cómo si ya estás bautizado? ¿O cómo si ya estás bautizada? Le repito, el bautismo es una inscripción, no es una graduación. Cuando los primeros cristianos comenzaron, cuando ellos escuchaban el mensaje de salvación y decidían seguir los caminos de la salvación en Cristo, inmediatamente se bautizaban. Ellos no recibían ninguna clase, ellos no recibían nada que pudiera parecerse como hoy día lo hacemos, puesto que ellos venían de una enseñanza hebrea y ellos conocían quién era Jehová, quién era Dios, lo que había hecho. Pero les recuerdo a ustedes que el bautizo otra vez es una época, se deje de intimidar, engañar por la gente que le diga, pero no, ya estás bautizado. Pues el bautizado comienza un camino de perfección. Como no tenemos tiempo, y eso ya se les ha explicado a muchos, no lo podemos explicar en esta noche, pero sí deseamos decir que estamos contentos que ustedes desean en este 2022 dejar la vida pasada y comenzar una nueva. Amén. Amén. Rápidamente, en estos últimos minutos que me quedan, quiero decirle que de acuerdo a lo que nosotros conocemos y la mayoría de las religiones manejan, es que nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Repito, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo pues lo llenamos como siempre con tacos, arroz con gandules, badeadas y no sé qué es lo que hayan traído en esta noche para cenar, pero lo llenamos de esa manera, el cuerpo. Regularmente cuando una persona se siente mal, lo que le mandan a hacer es un análisis para ver lo que tiene la sangre. Así es el alma. En muchas ocasiones le he preguntado a las personas, ¿y cómo alimentas tu alma? Y hay personas que de repente dicen, hoy estoy triste, pero no sé por qué. O estoy enojado y no sé por qué, de acuerdo a cómo están alimentando el alma. Y el alma, una persona lo alimenta con lo que ve y con lo que oye. Con lo que ve y con lo que oye. Con lo que ve y con lo que oye. Entonces, estamos hablando ya de que el cuerpo es alimentado con comida, bebida. El alma, estamos hablando que con lo que vemos y con lo que oímos. Ahora, el espíritu, ¿cómo lo llenamos? No hay nada que pueda llenar el espíritu, solamente la palabra de Dios, de acuerdo al libro de Hebreos. Entonces, todos los que estamos aquí, hermosos y hermosas candidatos a bautismo, todos somos pecadores. No estamos en el pecado, pero de repente pecamos. Somos salvos, somos justos, y esa justicia la da solamente Jesús. Solamente por Él somos justos. Solamente por Él estamos blancos, así como están vestidos ustedes el día de hoy.
De otra manera, no podría vernos Dios blancos como están, si no fuera por Cristo Jesús, quien le damos reverencia, le damos gracias por la oportunidad que nos da estar aquí. Las últimas palabras para cierre. Sí quiero pedirles a cada uno de ustedes que a partir de hoy no se dejen engañar. Y cuando digo no se dejen engañar, la mayoría de nosotros en algún momento viene algo o alguien y nos mete ideas en la cabeza que nosotros somos la misma persona y que no hemos cambiado. Nunca caigan en eso. Nosotros, al bautizarnos, estamos haciendo énfasis y cierre de que seguimos a Jesús, no importa qué. A partir de este bautizo, la palabra de Dios nos indica que al sumergirnos, estamos dejando toda la vida pasada. ¿Estamos dejando qué? Toda su vida pasada. Y lo voy a decir esto con mucho respeto. Si alguno de ustedes tiene pecados, si alguno de ustedes tiene cosas ocultas, obscuras, malas, tan malas que usted dice, me da vergüenza y hasta pena pensar, saber que se sepa algún día, hoy se cierra. Hoy se queda atrás. Si hayan robado, mentido, abortado, lo que hayan hecho, hoy queda enterrado. Usted puede verlo en el libro de Romanos capítulo 6, dice que cuando una persona se mete en el agua, está representando a la muerte de Cristo y a la muerte de nosotros, dejar la vida pasada. Eso es lo que mi deseo para ustedes en esta noche. Dos, cuando nosotros nos emergemos, salimos del agua, salimos a una vida nueva. Ya no somos la misma persona. Nos pueden ver igual, mas no somos iguales. Nos pueden ver, ah, tú no has cambiado. A lo mejor no he cambiado, no ves los cambios, pero yo soy una persona. De acuerdo a lo que hemos estudiado y lo que vamos a estudiar en los siguientes meses, acuérdense de los cinco dedos. El primer dedo, que significa quién soy yo, quién dice la Biblia que soy, quién yo creo que soy. Así que cada uno de ustedes depende de lo que ustedes... Yo puedo decir y puedo entender que cada uno de ustedes dice, sí, así le vamos a hacer, pero va a depender mucho de ustedes. Cuando venga los primos a decirle que no es así, ustedes van a ser como el rinoceronte. ¿Saben cómo es el rinoceronte, no? Tiene el cuerpo así bien que por más que le tiren, no le pasa nada. Dicen que un líder, y me imagino, yo les pido que así sean los cristianos. El cristiano siempre debe de tener la paciencia de un burro y el cuero de un rinoceronte, por la paciencia y por más que le tiren. Así que cuando vengan los primos, los vecinos, los suegros, y que le digan que no has cambiado, que eres el mismo, la misma, acuérdense que quien los salvó es Dios, quien los quiere es Dios, y que Dios quien los quiere de una manera, blancos como están en esta noche. Vamos a cantar un canto durante el proceso de este bautismo, y la letra así dice. ¿Qué tono lo sacaron? No, bueno, ese tono está en el corrido, pero está bien. So, dale. Soy bautizado como manda el Salvador. Okay. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir este camino quiero yo. ¡San! ¡San! Cuando vamos a pasar allá al agua, quisiera que la mayoría de ustedes se puedan pasar acá, en esta parte, y que sigan cantando este canto. Creo que sí cabemos acá, les pido que no vayan a mover nada más. Y cuando yo voy a pasar con los varones, el hermano Gavin me va a ayudar allá a pasar, y cuando va a pasar a las hermanas, la hermana Julissa me va a ayudar. Entonces, vamos a orar por ellos. ¿Están listos? Amén. Mi oración va a ser así, que en esta noche todo se quede atrás, que todas las heridas, las peleas, los desengaños, las desilusiones,
las caídas, los tropiezos, los errores, todo quede atrás. Todas las cosas que le atan o le ataban, todas las cosas que destruían, descomponían, todas esas cosas que en algún momento ustedes decían, estoy a punto de seguir, pero hay algo que no me deja, en esta noche se corta, se rompe en su vida. Y en esta noche cada uno de ustedes sean perdonados por cada maldición, cada mentira, cada robo, cualquier cosa que el mundo y aún Dios pueda señalar en sus vidas, hoy queda enterrado en el nombre de Jesús. En esta noche mi oración es para que cada uno de ustedes puedan vivir en esta paz y en esta tranquilidad, no solamente en sus hogares, sino en las relaciones con sus padres, con sus hijos, con su pareja, que a partir de hoy sea una vida nueva para el 2023. Así lo demanda Cristo, lo demanda la iglesia, y con esta nube de testigos en esta noche decimos amén. Bien, vamos a darle un fuerte aplauso y le pido que nos aplaude. Pueden sentarse. Tenemos la participación de nuestro hermano Daniel, que tiene un minuto para decir unas palabras. Ahí fuerte, ahí. Buenas noches a todos. Yo quiero dirigirme a él específicamente. Sabemos que el día de bautismo es un día muy importante para cada uno de nosotros. Este es un día importante para tu vida. Nosotros somos amigos desde hace muchos años, 20 años. Eres el fruto de las oraciones, de la persistencia, de la palabra de Dios en tu vida cuando hablábamos a Dios. Eres ese fruto que Dios ha marcado en tu vida. Así que este día es un día muy especial, en donde la vida pasada, como nos dijo el pastor, queda atrás. Todo lo que hacemos antes de bautizarnos y que el mundo nos ha ofrecido, lo hicimos mal, lo sabemos y lo reconocemos. Y cuando tomamos la decisión de bautizarnos, sabemos que es un empiezo, un nuevo, un génesis, es un empezar nuevo, una vida nueva que hemos decidido a seguir dejando atrás las cosas que de una manera u otra dañaron a las personas. Amén. Así que yo te felicito por esta decisión que has tomado y que el Señor sea bendición en tu vida. Palabras son para mi amiga, mi hermana en Cristo, Nancy. Tengo 2 años y pico de conocerla por medio de mi esposo. Son los padrinos de nuestra boda. Nosotros les amamos mucho. A Nancy yo le digo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda, porque Él será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Estoy muy feliz del paso que están dando. Soy bautizado como el mar del Salvador. Qué grande gozo se cayó en mi corazón. Ya mis pecados lo borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Quiero yo, que Dios
camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor, quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Gracias, Dios.